Así son los nuevos semáforos para ciclistas. Son más pequeños que los normales y están a una altura más baja para que los puedan ver mejor los ciclistas. El Ayuntamiento de Barcelona ha instalado 83 semáforos de este tipo en cruces de carril bici ante el auge de la bicicleta y para mejorar la seguridad vial. Que fem més de 100.000 viatges cada dia i va amb augment. De fet, el bicing doncs, l'any 2010 ha pujat doncs, un 15% doncs, a l'ús de les bicicletes i aquest any, per les primeres dades que tenim, continua augmentant respecte a l'any passat. Así son los nuevos semáforos para ciclistas. Son más pequeños que los normales y están a una altura más baja para que los puedan ver mejor los ciclistas. El Ayuntamiento de Barcelona ha instalado 83 semáforos de este tipo en cruces de carril bici ante el auge de la bicicleta y para mejorar la seguridad vial. Que fem més de 100.000 viatges cada dia i va amb augment. De fet, el bicing doncs, l'any 2010 ha pujat doncs, un 15% doncs, a l'ús de les bicicletes i aquest any, per les primeres dades que tenim, continua augmentant respecte a l'any passat. Evidentment, doncs, s'està convertint doncs, ja en un fet ciutadà que ningú discuteix i que tothom sap perfectament que la bicicleta ja comença a tenir definitivament un espai a la ciutat de, a la ciutat de Barcelona, amb igualtat de condicions que la resta d'elements de mobilitat. En una primera fase, con un presupuesto de 33.000 euros, se instalarán 91 semáforos a lo largo de los cerca de 180 kilómetros bici y se incorporarán progresivamente los nuevos que lo requieran. Estos modelos están dotados de tecnología LED y los ciclistas que no los respeten serán multados. Según el Ayuntamiento, desde la modificación de la ordenanza de circulación ya han sido denunciados más de 5.000 ciclistas por saltarse el semáforo en rojo.